De regreso con su programa Enterados, Albanelli Familia, Wilkin Amador, acompañándoles en esta, en este programa. Y como les decía al inicio, vamos a conversar con Iván García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, respecto a una advertencia que hacía la Federación de Comerciantes de Provisiones Detallistas, de que podrían subir los precios de los productos que más consumimos. Y advertían que necesitaban un subsidio del gobierno para poder paralizar la medida. Muy buenos días, don Iván. Gracias por la atención de la llamada. Buenos días. Un honor estar con ustedes hoy sábado. Para que el pueblo conozca la realidad de los precios de los productos de mayor consumo en la República Dominicana. Don Iván, la gente de la Federación de Detallistas de Provisiones, que dirige Agustín Peñaló, advertía que el arroz debía comercializarse a 40 pesos. Porque está tan mal el sector que necesitan subsidios y además de que han subido los precios de las materias primas. ¿Tiene esto realidad? ¿El precio de los productos debe subir o no? Bueno, lo primero es que el comercio organizado de la República Dominicana nunca ha solicitado ningún tipo de subsidio a ningún gobierno establecido en la República Dominicana. Los que solicitan subsidio normalmente es el sector industrial, a lo cual le otorga más de 269 mil millones de pesos al año en subsidio para que no ocurran incremento de precios, pero el sector comercio nunca ha solicitado ningún tipo de subsidio. Además, en el caso del arroz, que fue el producto que fue más impactante, ahora mismo yo estoy en un supermercado y estoy viendo arroz selecto especial a 22 pesos con 95 la libra. Y estoy viendo arroz premium nacional a 25 con 95 la libra. Y si van a los mercados, por ejemplo, el mercado nuevo de la Duarte y el mercado modelo, encontrarán arroz a 22, a 23, a 24 y a 25 pesos. Por lo cual, ese anuncio que hicieron esos dirigentes es completamente falso y lo único que ha traído es intranquilidad a la ciudadanía. E incluso hay muchos dueños de colmados que escucharon esa noticia y solamente por creyendo que eran personas confiables, hasta le han subido los precios al consumidor. Entonces, eso hay que penalizarlo aquí en la República Dominicana. Que dirigentes que no tienen tropa vayan a los medios de comunicación a crear pánico en un momento como este de pandemia, donde todo lo que necesitamos es trabajar y consumir con la mayor tranquilidad posible. Iván, ¿hay algún tipo de desabastecimiento de algún producto de consumo masivo en este momento por el tema de las importaciones? Porque sé que las importaciones, todos los temas aduanales están lentos, producto de la pandemia, porque ha afectado a todo el mundo. Sí. ¿Hay algún tipo de restricciones respecto a importar productos de consumo masivo? Bueno, ahora mismo ya entregaron lo que son los contingentes del DRCAFTA, que todos estos productos, el arancel es cero en las aduanas de la República Dominicana. Entonces, es bueno significar que como el comercio organizado entró por primera vez en los últimos 8 años a participar en las importaciones de los productos sensibles, por eso es que ya hoy podemos consumir el ajo entre 90 y 100 pesos la libra, cuando en el anterior gobierno estaba a 250 pesos la libra. Ahora se puede consumir cebolla a 20 pesos la libra y todos sabemos que llegó a 90 pesos. Entonces yo no sé de qué escasez y de qué altos precios estamos hablando cuando, por ejemplo, la libra de papa, nosotros los mayoristas se lo estamos vendiendo a los dueños de colmado a 15 pesos la libra para que la vendan a 20. Las habichuelas, que llegaron hasta 70 pesos las pintas, usted la consigue hoy a 42 pesos porque nosotros le estamos vendiendo a 35 pesos a los colmados. Entonces no entendemos dónde cae escasez y dónde es que hay altos precios, cuando la realidad es completamente diferente en cuanto a los productos de consumo masivo en la República Dominicana. Iván, decía usted que a raíz del anuncio de los detallistas de provisiones, muchos colmados habían aumentado el precio de algunos productos, sobre todo del arroz. ¿Quién le pone un control a eso? ¿Quién supervisa que eso no ocurra?
¿O se queda así y el consumidor tiene que ser perjudicado? Correcto. Nosotros entendemos que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tiene que tener control de esta situación, e incluso la misma Procuraduría General de la República, donde se le debería quitar, si la tienen, lo que es la incorporación, porque crear un pánico innecesario en la República Dominicana tiene que ser penalizado. Incluso no sé si el alcance de ProConsumidor podría llegar hasta ahí, porque eso es una especulación. Entonces no se puede especular con la verdad en la República Dominicana. Y una cosa importante, Albaneris, es que ustedes ni nadie en el país ha visto a la Federación Dominicana de Comerciantes participando en ninguna actividad política, ni levantándole la mano a ningún precandidato ni candidato. Nosotros somos completamente apolíticos y entendemos que no se puede estar jugando con los precios de los productos por estar jugando la política en República Dominicana. Bueno, y es un tanto peligroso. Yo no sé si usted pudo tener acceso a la información, al comentario que hizo Ramón Alburquerque, de que si las cosas seguían subiendo, el presidente podría estar al frente de incluso de un estallido social y que el gobierno podría ser breve. Usted que está dentro de ese conglomerado tan importante para la estabilidad política y económica del país, que son los comerciantes, ¿cuál es el ambiente que usted ve en los miembros de la federación, en los propios colmaderos, porque sé que usted está muy atento a ese sector, respecto a cómo el gobierno está desarrollando la política alimentaria del país, sobre todo con el tema de la crisis? También otra pregunta ahí sería, ¿cerraron negocios a propósito de esta crisis provocada por el COVID-19? Bueno, lo primero es que nosotros, cuando hacemos alguna afirmación, nadie la puede desmentir. Por ejemplo, en este gobierno es que ha habido mayor comunicación entre las autoridades gubernamentales y el comercio. Hay una comunicación fluida entre el presidente de la República y la Federación Dominicana de Comerciantes. Ahora tenemos un presidente y un gobierno que nos escucha y que nos sentamos en las mesas a discutir y analizar las problemáticas del comercio, las problemáticas de los precios en la República Dominicana, que anteriormente eso no existía en nuestro país. Y es decir, que por esa parte, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes nos sentimos hasta ahora satisfechos por la especial atención que le están poniendo las autoridades al tema de precios y al tema de cómo el comercio debe de fluir de una manera normal en nuestro país. Entonces, entendemos que si continúan por este camino, donde se le informe a la gente la realidad, aquí no va a haber pánico ni especulación con precios de ningún tipo de artículo de consumo en la República Dominicana. Don Iván, le preguntaba también, a raíz de la pandemia, muchos negocios pequeños, medianos y grandes negocios fueron afectados. De los miembros de la federación, ¿cuántos se vieron afectados sus negocios, si tuvieron que cerrar, si ya se pudieron restablecer? Cuéntanos un poco de esas estadísticas. Bueno, nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, que tenemos 61.300 miembros, porque son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, todas las ramas del comercio en la República Dominicana, incluyendo los pequeños y medianos restaurantes, incluyendo también pequeños y medianos hoteles del país. En el sector turístico, hablando específicamente del área de Puerto Plata, de Higüey y La Romana, en principio habían cerrado sus puertas alrededor de 18.000 micros y pequeños empresarios comerciales, los que se dedican a rentar botes, los que se dedican a la venta de los gift shops. Muchos pequeños y medianos restaurantes en esos pueblos inclusive todavía están cerrados. En un principio había alrededor de 18.000 microempresarios que estaban completamente cerrados. Han logrado reabrir alrededor de 7.000, así que todavía quedan 11.000 micros y pequeñas empresas como salones de bellezas en esos pueblos turísticos que todavía aún mantienen sus puertas cerradas. Y nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, estamos tratando de brindarles una asistencia efectiva para que logren reiniciar sus negocios, incluyendo una línea de crédito que tenemos en el Banco de Reservas,
donde se le está prestando dinero al 8% y con 6 meses de gracia a través de un código especial de la Federación Dominicana de Comerciantes y a través también de Provipyme, que con Porfirio Peralta a la cabeza, prácticamente todos los viernes estamos yendo a un pueblo diferente, entregándole préstamos a tasas competitivas a lo que son los micros y pequeños comerciantes de todo el país. ¿Y cuántos comerciantes han ido a tomar esta línea de crédito, don Iván? Bueno, hasta ahora se han otorgado ya alrededor de 850 millones de pesos a tasas del 8% y con 6 meses de gracia. Ah, pero no tiene el número de sus miembros que han accedido. Van alrededor de 1,915 micros y pequeños comerciantes que han accedido a estas líneas de crédito. Ah, excelente. Otra cosa, don Iván, hablando del consumidor, de nosotros que vamos al supermercado, que usamos el colmado de nuestros barrios. Sí, a raíz de estas declaraciones que da usted como comercio organizado de que no deben producirse alzas en los precios de los productos de consumo masivo, ya usted hablaba del ajo, de la cebolla, del arroz, me imagino que los víveres también andarían por ese camino. Si en el colmado de mi sector se produce en aumento, hay gente que está vendiendo el arroz a 40 pesos o un poco más, el ajo o la papa, como usted decía, fuera de los márgenes de ganancia que ustedes tienen establecidos, ¿dónde puede ir el consumidor a hacer esta denuncia? A denunciar al colmado que está haciendo, que está especulando. Bueno, lo primero es ir a ProConsumidor y Dios mediante, si a partir del martes van a salir las redes sociales de la Federación Dominicana de Comerciantes para que las personas puedan denunciar cuáles son esos negocios que están especulando con precios, para que una comisión de vigilancia de la Federación Dominicana de Comerciantes vaya y se reúna con ese dueño de colmado o ese dueño de supermercado, para que entienda que no estamos en un momento de especular. Y es bueno que se entienda que hay alrededor de 80,000 puntos de ventas en el país de colmados y pulperías. Así que se aparecen 5 o 10, como aparecen en todas las actividades, van a ser llamados a capítulo. Bueno, y evitan sanciones por parte del ProConsumidor, si hay, ¿verdad?, una alerta temprana desde la Federación de Comerciantes. Es correcto. Esa es la función nuestra como gremio. De primero, tenemos que defender los más de 10 millones de consumidores en la República Dominicana, porque son la razón de existir del comercio organizado de nuestro país. Excelente. Don Iván, hemos visto a Inespre muy activo en estas semanas, llevando productos en supermercados camiones, móviles y camiones a los barrios. Esto bueno, no afecta. Cebolla esta semana a 10 pesos la libra, Inespre. ¿A cómo, Wilkin? A 10 pesos la libra la cebolla la vendió Inespre esta semana. Ese tipo de actividad, don Iván, ¿afecta el comercio formal, la gente que usted dirige? Bueno, hay algo. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, le pusimos a la orden al director ejecutivo del INESPER lo que son todos los puntos de venta en la República Dominicana, para que a través de nosotros también puedan accesar los consumidores en el país, porque va un camión a un barrio un día y vuelve quizá la próxima semana. Además, para dar un servicio a nivel nacional, se necesitarían como 10,000 camiones, para poner un ejemplo, para que estén en todos los barrios del país. Porque incluso, miren por ejemplo el pollo, que cuando llegó a 85 pesos, el gobierno comenzó a 50 pesos. Nosotros nos ofrecimos a venderlo al costo de 50 pesos, porque como una regla matemática lógica, si una persona compra 10 libras de pollo, son 850 pesos. Si nosotros se la damos al costo, 50 pesos, se va a economizar 350 pesos, que lo va a comprar de otros artículos en los cuales nosotros sí obtenemos beneficios. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo con que Inespre realice su función social para la cual fue creada, y nos ofrecemos también como canal de comercialización para que realmente todo el país pueda tener acceso a estas bajas de estos productos de precios, porque en su función de estabilización de precios, ellos lo que hacen
es que le compran a un precio al productor y pueden vender perdiendo dinero, porque esa es su función y nosotros apoyamos la decisión del INEFRE, pero vamos a apoyar más si nos utiliza nosotros como canales de comercialización. Don Iván, en diciembre, y bueno, el beneficio duró hasta el 16 de febrero, el gobierno emitió unos bonos navideños que se extendieron hasta febrero para que la gente lo pudiera usar. ¿Cómo se beneficiaron los comerciantes de ese plan que hizo el gobierno, que en vez de dar cajas en diciembre, lo que hizo fue darle una tarjeta a las personas para que vayan a los comercios y a supermercados a comprar? ¿Se beneficiaron los miembros de la federación o esto solo se quedó en grandes supermercados? No, mire, esa era una solicitud nuestra de hacía 20 años, para que de esta forma pudieran participar todos los comercios a nivel nacional y que no se beneficiaran a 8 empresas, como era una tradición aquí en el país, que eran los que vendían todas las canastas al plan social, y por ejemplo traían arroz de Dajabón y después volvían a llevar el arroz a Dajabón para repartirlo. Es decir, que el costo de distribución era altísimo y los sobreprecios que se pagaban también eran altísimos y no se beneficiaba al real comercio organizado de la República Dominicana. Con este proyecto de nosotros participamos en su confección y elaboración, nosotros nos sentimos completamente representados, porque por primera vez el dinero de la canasta se reparte en todo el país y en todos los comercios de la República Dominicana. Es decir, que sus miembros se beneficiaron de ese movimiento económico que hubo para esa época. Completamente. Pasó de ser un negocio de 8 familias a ser un negocio de más de 50,000 comercios en el país. Muy bien. Don Iván, ¿hay una forma de que el consumidor pueda tener acceso a la lista de precios de los productos de consumo masivo que distribuye los miembros de la Federación de Comerciantes? Usted tiene en su cabeza muy bien organizado que la papa le llega a tal precio y que debe ser a tal precio que llega al consumidor. ¿Hay alguna forma, algún portal donde se pueda ver la lista de precios a lo que se debe vender esos productos en colmados, en supermercados pequeños? Sí. ¿Dónde? Es correcto. Es por eso que nosotros, a partir del martes, vamos a establecer nuestras redes sociales donde se va a informar todos los días los precios del mayorista al detallista y los precios del detallista al consumidor, para que la gente tenga una idea de cuál es el real precio y cuáles son los reales márgenes de intermediación que deben de existir para que el consumidor no se vea afectado. Y como estamos en libre comercio y en libre competencia, si el colmado de la esquina me tiene el arroz a 30 y el otro me la tiene a 25, que se vaya para el otro colmado que la tiene a 25 pesos, porque vamos a tener los precios referenciados para que se puedan beneficiar los consumidores y que no existan, que son muy pocos, pero para que no existan comerciantes que no deberían de llevar ese nombre si son especuladores. ¿Y cómo se llamarán las redes, don Iván, las redes de la federación? El mismo nombre, Federación Dominicana de Comerciantes. Ah, estarán en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y página web. En todas las redes sociales. Bueno, eso es muy buena noticia, porque también empiezan ustedes a entrar en el, vamos a decirlo así, como dice el PRM, en el cambio, porque casi uno nunca, el tema de las transparencias, yo creo que está motivando a que muchas organizaciones tan importantes como ustedes, el sí, propio gobierno, las cosas se hagan más transparentes y siempre va a ser en beneficio del ciudadano, que es lo más importante. Es correcto. Bueno, muchísimas gracias, don Iván, por estas orientaciones, y ojalá que el martes ya podamos entrar a esas redes sociales de la federación y que se masifiquen de manera rápida para que el consumidor pueda tener información de primera mano. Muchas gracias, don Iván. Buen fin de semana. Un honor para mí estar con usted y Wilkins. Muchas gracias.